Hola, 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 muy buenas noches a todas las personas que se conectan en una transmisión más de este su programa Al Interior, hoy lunes 31 de julio, que estamos por acá. Saludos a Florecita Ortiz, hermana Ale. Hola hermana, saludos. Saludos, saludos hermana, ya sabes que se te quiere mucho. Andrés Andy Carrillo. Luis Carlos Urquijo, también se conecta. Gracias a Dios. Cintia Pérez Hernández, Mimi Campos, Elizabeth Soria, eh, Andrés Andy Carrillo, ya lo había saludado. Le, Elizabeth Soria, Andrés Undi Camilo. Bueno, todas las personas que se van conectando, saludos. Miriana Reyes. Eh, Saludos, Mauricio Gabriel Rico también. Carmen Elisa Pacheco. Alberto. Hola primo, saludos. Ah, ay, mi tío, mi sobrino, digo. Sí, mi sobrino, no, no es mi primo. Mauricio Gabriel Rico Camacho, saludos a todos. Qué tu video. Y bueno, saludos a todos, a todas las personas que se conectan. José A. Rosales, Ramírez Pantera Nayeli, saludos, buenas noches, Delia López, Gavina María Luisa, Michaca Amicota, saludos, 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 Yadira Zavala, bueno, todas las personas que se van conectando, Alejandro Nava, saludos, y bueno, pues vamos a, vamos aquí, estamos aquí transmitiendo. Y antes que nada, quiero agradecer a, pues a las personas con las que tuve este fin de semana allá en Toluca. La verdad, quiero agradecer a, a estas personas que me dieron la oportunidad de compartir este fin de semana allá en Toluca, donde tuvimos la oportunidad de estar en el grupo Una Solución para Aprender a Vivir. Gracias por sus atenciones. Eh, muchas, muchas gracias. Estuvo bueno el, el evento, el compartimiento. Este, Creo que también estuvo bueno. Ajá. Y bueno, pues ahí estuvimos. Gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí y se los agradece. Y a todas las personas que están conectando. Bueno, siguen sí, conectándose cada vez más. Gracias. Ya saben que yo voy a dejar de transmitir. Cuando, cuando ya no haya más que dos personas, mi hermana y yo. <laughs> no, este. Acuérdense que ya el año que entra ya me salgo de las redes sociales. Ya, o sea, hay que hacer algo diferente. Hay que salir de las redes sociales. Víctor Manuel Márquez Moreno, hasta Puebla, saludos a Puebla. Francisca Chiquis García, saludos, Cintia Pérez, una vez me... este pues no no soy así como que gran motivador, al contrario, como que no motivo tanto a veces, y, y la verdad es, no es mi intención ser motivador. Angélica Jiménez también saludos. Sí, ya llegó un momento en que ya tenemos que decir adiós a las redes sociales. Vamos a estar fuera de las redes sociales. Este también hay que romper esa adicción a estar conectados a las redes sociales. Nos vamos a salir por un año, ya se los había mencionado. Eh, Felipe Lazo, saludos hasta Huancayo, Perú. El hermoso Huancayo. Saludos, Felipe. Un abrazo, mi querido amigo. Un abrazo. Y sí, nos vamos a salir un año de las redes sociales a partir del año que entra. Eh, única y exclusivamente sabrán de mí por los anuncios de otras personas que anunciarán sus semanas de unidad. Ya. Yeah. Hay que... Hay que... Eh, darle variedad a la vida. Hay que darle variedad a la vida. Y, y me agrada eso de salirse ya. Ya. Llega un momento en que ya es hora. Juan Chávez, saludos. Sarita Sánchez, saludos. A Luis Potosí. <coughs> sí, hay que salirse de las redes. Hay que suspender las redes sociales mínimamente un año. Porque la vida no es en las redes. La vida está aquí afuera. Aquí está la vida. Aquí. No está detrás de una máquina. La vida está aquí de frente y no detrás de una máquina entonces pues hay que vivir la vida no podemos estar siendo de creer que la vida está detrás de una máquina de un ordenador de una computadora de una de un celular de un móvil no entonces ahí es donde hay que donde hay que estar conectados y la única manera donde pueden tener conexión es a través del consultorio Nada más. Como antes, como en antaño, antes de que las redes sociales se apoderaran del ser humano. Entonces, como yo no quiero ser títeres de las redes sociales, entonces regresaré a antaño, a través del teléfono fijo. Y los que tienen mi teléfono celular, pues a través de ahí. Y bueno, precisamente hablando de eso. Vamos a tener un evento en California, déjenme decirles, próximo fin de semana. Vamos a estar dando dos temas. Eh, en, el condado de, en el condado de Orange County, California. En la ciudad de Hunting, eh, Huntington Beach, California. Vamos a estar ahí el próximo fin de semana. En Huntington Beach vamos a estar ahí. Eh, en el condado de Orange vamos a estar por allá eh, y bueno la información va a estar ahí en, en el Facebook ahí va a estar la información ok y bueno para las personas que deseen no me pidan informes ahí están los números llamen a los números telefónicos que van a estar ahí en cuanto termine la transmisión voy a subir la información, ¿vale? Ahí va a estar. Entonces, eh, ya di la información. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿de qué sería bueno hablar? ¿De qué sería, de qué sería bueno hablar? No empiecen con que, ¿cómo ayuda a mis hijos? No. Las heridas del alma, no, tampoco. Eh, autosabotaje tampoco, ya lo hablamos. Autoestima también, ya lo hablamos. Ajá. ¿Cómo convivir conmigo misma? Estrés postraumático. ¿Qué habrán hecho? Conversión espiritual, pues es lo mismo que despertar espiritual. Saludos Nacho Fuentes, Carmen Ramírez, también saludos. Conversión espiritual, despertar espiritual. Me gusta ese tema, porque a veces la gente confunde lo que es despertar espiritual con lo que es despertar de conciencia. Y mira, Alberto hablando de Dependencias, lo primero que le digo al sobrino. La integración de la sombra. Ya, también eso ya hablamos. Mi querido Oscar Correa, te mando un abrazo. Mi querido Marcelo. Desde Tultepec, La Actitud. Fernando. Hola, hermano. Saludos, hermano. Este Carlos a mí es... La oscuridad del alma. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Bernández? Es que vi que dijeron aquí la integración de la sombra. Bueno, pues es que hay muchos temas cómo elevar tu frecuencia pues ponte a cantar ponte a bailar la frecuencia se incrementa a través de tu estado de, de mejorar tu estado de ánimo por ejemplo a veces march marce saludos hasta tu dices saludos march marce saludos este Yaquilín Martínez, saludos, Julio Martínez, mi querido Julio, saludos, que te estés mejorando. Saludos, te mando un abrazo, mi querido Julio. Que estés mejor. Espiritualidad. Bueno, me estaba olvidando mucho sobre espiritualidad y conciencia. A ver. Eh... El despertar de conciencia. Perdón, despertar espiritual, o también como se le conoce como conversión espiritual, eh, tocar fondo. Tocar fondo. Bueno, lo que pasa es que un despertar espiritual, un despertar espiritual siempre viene antecedido de dolor. y de sufrimiento. Uh -huh. <laughs> Héctor, saludos. Este siempre viene antes el día de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué tiene que venir de dolor y de sufrimiento? Porque siempre una emoción eh, impactante, como puede ser el dolor, puede ser el sufrimiento y que generalmente llega cuando menos lo esperamos y de la forma en que a los dos Guillermo. Este, que llega de manera impactante, dice el libro de variedades de experiencias religiosas de William James, nunca deja las cosas como estaban. Nunca las deja. Entonces, es lo primero que tenemos que partir, que es parte del proceso. O sea, usted tiene que vivir la destrucción total. La destrucción para que pueda entender lo que es la creación. Y bueno, ¿y qué sería la destrucción? Bueno, la destrucción, cuando yo hablo de destrucción, hablo de que a veces tiene que romper una relación de pareja. Uh -huh. O que se rompa la relación de pareja en la que estás. O que se tenga que ir. O de. O ir. Un hijo, una hija, o los hijos, o que tengas que romper, o que se tenga que destruir la situación eh, laboral, y que te quedes sin trabajo, o que te tengas que ir, o tu familia se tenga que ir, y que, o que la pierdas, o que pierdas tu salud. Pareciera ser que toda pérdida es la que nos lleva al dolor nos lleva al dolor, nos lleva a, a sufrir cuando me resisto a vivir ese dolor. O sea, ¿cuántas veces, ajá, cuántas veces hemos tenido que vivir ajá, una pérdida de relación de pareja porque ya no quieren estar contigo, porque ya no quieren... Compartir contigo su tiempo, su vida, no la quieren. Y entonces, ese es dolor. Y claro que duele perder una relación así. Claro, es natural que te duela. A veces me dicen, bueno, lo que pasa es que eh, ella me terminó o él me terminó, pero yo no quiero. Y entonces, del dolor de la pérdida de una relación, pasamos a la resistencia ante la decisión del otro de que ya no quiere nada contigo. Y entonces te resistes y pasas del dolor, pasas al sufrimiento. Porque te resistes a que ya no quiere nada contigo. Y qué triste les decía el sábado pasado a estos amigos con el que tuve la oportunidad de compartir, qué triste que una mujer esté contigo solo porque la amenazas de que si ella se va, ya no va a tener los beneficios económicos que tú le das. Es que si tú te me dejas, te vas sin nada o te vas eh, sin llevarte nada. Y entonces esa mujer, porque tiene apego a lo que le dabas o lo que tiene, o cuántas veces se amenaza que si te vas te quito a mis hijos, o sea, qué triste que una mujer esté contigo solo porque la mantienes, solo por dinero, solo por plata, solo porque tiene miedo a que le quites los hijos o porque le quites las comodidades. O sea, qué triste que tengas que compartir tu vida con una mujer por, por miedo. Qué triste que esté esa mujer contigo. Y que sabes que está contigo por, por sus miedos, por sus conveniencias, o por su baja autoestima porque no se ha dado cuenta que puede conseguir lo que tú le das y hasta mejor, porque ahora sería libre de ti. O sea, qué triste que estés con un hombre que está contigo solo porque la dejas ver a los hijos. O sea, qué triste que estés con un hombre solo por amenaza. O sé sea, qué triste cuando ella te dijo que no quiere nada cuando ella ya te dijo que no quiere nada, entonces pasamos del dolor, pasamos al sufrimiento porque te resistes totalmente a la decisión de terminar la relación qué triste qué triste que estés con alguien solo no porque te ame, sino porque tiene miedo a estar sola, o porque tiene miedo a estar solo, o porque no tiene una familia que la apoye, porque sabes que si ella se va de tu lado, va a estar vulnerable. ¡Qué triste es eso! ¡Qué triste! Cuando estás ante esa actitud, porque no te duela, su, su partida, estás fomentando el tener en vez del ser. Porque hemos vivido en una sociedad que pareciera ser que es más importante el tener que el ser. La gente cree que vale por lo que tiene y no por lo que es. Qué triste. Qué triste creer que vales por tu cauto, por tu casa, por tu físico, por tus ropas, por tu trabajo, por tu negocio, por tu dinero. O sea, qué triste que te tengas, que, que te autoengañes creyendo que vales por eso. De hecho, quien más piensa en eso como, como, como forma de valía. Ajá. esas son las personas más devaluadas qué triste que tengas que comprar a una pareja qué triste que tengas que pagar porque estén contigo y bueno obvio que ese dolor se convierte en sufrimiento y al convertirse en sufrimiento dicho dolor ajá pues entonces se va agudizando cada vez más se va agudizando hasta que llega un momento que es insoportable el dolor y el sufrimiento porque para cuánto tiempo te para cuánto tiempo te gusta que esta persona va a estar contigo que no lo aceptes es otra cosa o sé sea, qué triste y bueno, ¿cuál es el resultado? Viene un dolor profundo. Porque no quieres que se caiga lo que sabemos que es evidente. Porque sabes que se va a caer lo que todos sabemos que se tenía que caer tarde o temprano. Y no lo queremos tirar. Queremos seguir aparentando. Cuántas veces ya se fue la mujer y no les dices a los de tu familia que ya terminaron y lo escondes. Escondes que ya no tienes ese novio o esa novia. Escondes que ya se te dejaron, que se fueron. Lo escondes porque te cuesta trabajo tener que reconocer y aceptar. Y bueno, pues sigue así. Sigue. sigue creyendo que eso es eh, que eso es pasajero porque además nos cuesta trabajo darnos cuenta que efectivamente ya me terminaron y no lo aceptas y te resistes sin embargo dice el libro de variedades de experiencias religiosas de william james dice william muy acertadamente que esa mitigación que siente el alma ese dolor esa tensión está preparando las condiciones para una conversión porque estos dolores intensos e impactantes nunca dejan las cosas como estaban así lo menciona Nunca dejan las cosas como estaban. ¿Y qué provoca que la persona empiece a ver lo que antes no veía? Hay una mitigación muy fuerte, un dolor profundo en el alma. Un dolor profundo que el ser humano, an ante el umbral del dolor, al tocarlo, produce eso que se le llama despertar espiritual. Un despertar espiritual viene de adentro hacia afuera. Y ese despertar espiritual te va a llevar a un despertar de conciencia. ¿Y qué es el despertar de conciencia? La capacidad de poder entender lo que antes no entendías la capacidad de ver lo que antes no podías ver, de poder sentir lo que antes, poder sentir lo que antes para ti tú eras insensible, a comprender lo que antes para ti era incomprensible. Algo sucedió. La serpiente, en ese proceso, ha dejado a la piel vieja y quedándose con la piel nueva. La oruga, estando en el capullo del dolor y del sufrimiento, se ha transformado en mariposa. El águila. Se ha quitado su pico. Se ha arrancado las garras para renacer. Y esto implicó dolor. El águila golpea su pico fuertemente hasta arrancárselo. Sus garras, su plumaje. Se va, trans, se va cambiando entonces ese dolor esa mitigación esa tensión provoca esa liberación morir lo que fuiste matar lo que fuiste dejar de estar aparentar se cayó esa apariencia se cae que se caiga todo. El egocéntrico, el ególatra, el soberbio, quiere seguir teniendo su obra de teatro en función. Ya nadie lo va a ver. Pero quiere seguir siendo el director de su obra. Escenografía, guión, efectos especiales, eh, sonido, luces. Pero ya nadie va a ver su obra. Ya nadie va a ver tu obra. <coughs> Pregunta cuándo va a durar la transacción. Te lo voy a decir así: ¿Cuánto va a durar tu sufrimiento? Lo que dure tu terquedad. Y la terquedad viene de tu miedo: ese miedo a que, es que si se cae todo, que se caiga tu obra. Que se caiga. Siempre creíste que estabas presentando en tu hora de teatro que tú armaste, porque tú lo armaste. Hogar, dulce hogar. O. Oh. <laughs> Romeo y Julieta. Que se caiga. ¿Te no te das cuenta que al final estabas presentando a los miserables? Que se caiga tu obra de teatro. Que se caigan las luces, el sonido, todos, que se vayan los, los actores, porque se van a ir los actores. Ya deja de estar, tu apariencia se va a caer. Todo mundo se está dando cuenta que tú no eres feliz, menos tú. Todo el mundo lo sabe menos tú. Todo el mundo sabe que no eres feliz. Todo el mundo sabe que estás con él por, por miedo a estar sola o por miedo a estar solo. Así es. Todo el mundo sabe que no eres feliz menos tú. Todo el mundo sabe que estás fingiendo, estás actuando la vida, no viviendo la vida. Todo el mundo se ha dado cuenta. Exactamente, todo el mundo se ha dado cuenta que nada, nada te está dando vida. Porque si antes te daba vida el alcohol, las drogas, las fiestas, las reuniones, los amigos, el sexo, las amantes, ya no te va a funcionar nada. Ya nada te va a funcionar. Que se caiga todo lo que se tiene que caer. Que se caiga tu apariencia. Que se caiga tu mentira. Que se caiga. La hipocresía que tú misma te dijiste a ti misma. O a ti mismo. Y cuando esto se empieza a caer, entonces te quedas sin el tener. Exacto. Exacto, hijo. La noche oscura del alma. Esa noche oscura del alma donde te quedas solo, contigo mismo. Donde ni un psicólogo, ningún padrino, ningú, nadie, ningún medicamento te va a salvar. Nadie puede hacerlo. Mucho menos la frase échale ganas <laughs> échale ganas ni siquiera las frases prefabricadas como las de ándale vamos eres una guerrera no 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 no, al contrario es más te voy a decir te van a decir frases como te hemos visto fuerte, por qué te caes ahora si esta no eres tú y yo te diré. No, la que aparentó ser fuerte, esa no eras. Esta que se está derrumbando, esta, esta eres tú. Esta es la que eres. La otra fue una máscara de hipocresía. La otra fue una máscara de apariencia. Donde ni échale ganas, donde ni ponte las pilas, donde ánimo cuenta conmigo, amiga, vamos amiga, tú puedes. No, no les hagas caso. Admite tu derrota, tú no puedes. Ya te cansaste de estar aparentando lo que nunca has sido. Y donde muchos colegas, desafortunadamente, lo que hacen es darte consuelo. Y es lo peor que puedes recibir. Que te den consuelo. No. No. Quien realmente te ama y un buen terapeuta no te va a dar consuelo no te va a dar consuelo. Al contrario, te va a decir bienvenida a la realidad que creaste. Bienvenida a lo que tanto le temes. Bienvenida a la cueva, a la más oscura, a la que tanto le temiste. Pero aquí es donde está el tesoro que tanto buscaste. Aquí está. Y es entonces cuando se derrumba y se hace flexible el ego. Se derrumba. Cuando lo has perdido todo. Porque hay dos formas de que se caiga el ego. Perdiéndolo todo, familia, hijos, trabajo, salud, eh, amante, novia, novio, dinero, bienes. Ahí, cuando se ha perdido todo, ese es el camino para el despertar espiritual. O la segunda vía. Cuando lo tienes todo. Cuando tienes joyas, dinero, autos, casas, trabajo, prestigio, poder, fama. Y no eres feliz. Cuando aún consigas lo que tú quieres. Pero, como dice la literatura de neuróticos anónimos, pero se, dice, se, se tornan en cenizas en tu boca, ya no te sabe nada, ni títulos académicos, no, qué títulos, nada, ni aunque se hace el padrino a la madrina, nada, entonces. Ese dolor aparece cuando lo has perdido todo o cuando lo has tenido todo, pero no eres feliz. Y buscaste, y buscaste con psicólogos, buscaste con hierberos, con santeros, con medicamento. Te fuiste, te operaste, te pusiste tetas, nalgas, piernas, cejas, labios, te, te puriste botox, te pusiste lo que te quisiste poner. Y aún así, sigues vacía, seguirás vacía y estarás vacía. ¿Por qué? Porque siempre estuvimos ocupados en el tener. Y nunca en el ser. Y bueno, te fuiste a ti al mercado de sonido. Exacto. Entonces, viene un dolor muy grande. Dice Sarita Sánchez, qué fuerte. No vean estos audios, por favor, la gente hipersensible no la vea, porque esto es para hombres y para mujeres, no para niñas ni niños. Y va a ser tan fuerte como tan grande sea tu soberbia, tan grande sea tu ego, tan grande sea tu miedo. Porque hay quien se espanta con esto que les digo. Mas aquellos que lo han vivido saben que me quedo corto con la explicación. Lo saben. Y entonces es desde aquí que algo bueno se empieza a cocinar. Algo bueno se empieza a cocinar allá adentro. Solamente allá adentro, quien lo ha sentido sabe que algo bueno se está cocinando, pero que tiene el dolor como ingrediente principal. El dolor y la pérdida como ingrediente principal. Porque al ego no le gusta perder. Al ego no le gusta perder. El ego quiere seguir teniendo, teniendo, teniendo. Por eso vemos a tantos que siguen teniendo y a los hijos los quieren seguir teniendo y quieren tener control, control, que no control, control. porque, porque lo único que quieren es tener control porque tienen miedo. Tener dinero, tener bienes, tener, tener, tener. Y, y trabajamos tanto en el tener. Que los olvidamos en el ser. Y bueno, hasta que llega un momento en que el dolor es tan grande que eso que se está cocinando ahí ya está listo. Y está listo. La conversión, el despertar, la transformación, la transmutación, la alquimia que te dice, ahora sí estás listo para desarrollar el ser, porque ya aprendiste que con el tener, Nada consigues. Este es el despertar de, de, de espiritual. Y cuando uno tiene ese despertar espiritual, empezamos a entender lo que antes no entendíamos. A ver lo que antes no veíamos. A, a sentir lo que antes, para nosotros, Éramos insensibles a escuchar lo que antes solo oíamos. Y es ahí, en esos momentos, que empieza el proceso del despertar de conciencia. Pero la base fue el despertar espiritual. Y empieza a despertar tu conciencia, a darte cuenta que todo lo que has vivido en tu vida, tú lo creaste. Y que llegó a tu vida porque algo tenías que aprender. Pero estabas tan ciego que no lo viste. Estabas muy ciego. Nada más mirabas con los ojos. Estabas tan ciego que no te dabas cuenta que tu verdad era sólo eso, tu verdad. Pero hay muchas verdades. Tu verdad no era más que tu propio punto de vista. Y entonces es cuando empiezas a despertar tu conciencia empiezo a darte cuenta porque decía el maestro de maestros que él no vino a traer la paz que él vino a desenfundar la espada echar fuego sobre la tierra lo comprendes lo comprendes porque vino a desenfundar la espada vino a romper lo que se tenía que romper y hacer que arda lo que te tiene que arder el fuego es transformador empiezas a entender es lo que decía el maestro porque decía el maestro eh, Todo lo que pedéis en oración creyendo os será dado. Y nunca te diste cuenta que todo lo que viviste, primero lo nombraste y hasta lo pensaste. Pero nunca te das cuenta hasta que no lo tienes. Empiezas a leer libros y a entender lo que antes no entendías. Empiezas a escuchar oradores o leer libros sobre espiritualidad y empiezas a entender lo que es el mundo invisible, porque solamente tu raquítica sobriedad o estabilidad no te daba más que para ver el mundo visible pero no para mirar el mundo invisible. Cuando has despertado espiritualmente, entiendes el mundo invisible, entiendes y comprendes el mundo energético, la energía del amor, la energía del perdón, la energía de la gratitud, la energía que te da la generosidad, la energía de la honestidad, la de la lealtad. La energía de lo que es la integridad, que es más poderosa que el dinero, ser íntegro. Entonces, empieza a despertar tu conciencia. Empiezas a comprender la frase todos somos uno. O entender la frase de que no existe bueno ni malo en este mundo. No hay hombres buenos ni hombres malos. Ni mujeres buenas ni mujeres malas. No existe el mal. No existe el bien. No hay dualidad. Empiezas a entender que no puedes tener pensamientos positivos si no reconoces tus pensamientos negativos. <laughs> Imagínense si los dos son parte de ti. Ahora, el despertar de conciencia también te puede llevar a un despertar espiritual. O sea, si tú empiezas a despertar tu conciencia a través de un camino de un camino de conciencia lo que es eh, eh, el despertar de conciencia de un camino por ejemplo a través de la meditación a través de la yoga a través de algún camino que te da un despertar de conciencia ese despertar de conciencia te va a llevar a un despertar espiritual. Dice, es porque si lo entiendo todo y lo comprendo todo, no lo puedo hacer. Porque ahí está la, la, la mentira, Josepín Morales. Porque crees que lo comprendes todo. Porque crees que lo entiendes todo. Y no es cierto. Porque si lo comprendieras, Josepín Morales. Josepín o Josepín, como te llames, entonces serías, como dice el doctor Jung, al despertar espiritual, él le llamó la unificación del yo, o la integración del yo. ¿Qué quiere decir? Que lo que digo, hago, pienso y siento, se vuelve en uno. Y si tú nada más lo entiendes, pero no lo haces, entonces vives en una mentira, no lo comprendes todo, no lo entiendes todo. Pero todo comenzó con dolor y con sufrimiento. No puede ser posible, no puede ser posible que tus palabras, tus acciones, tu sentir y tu pensar estén dispersos cuando supuestamente has despertado espiritualmente. No, si están dispersos es porque no has despertado. Vives en una mentira. Todavía no es tu momento. Y, y despertares espirituales tenemos varios en la vida. Mucha gente vive en la mentira en los grupos. Pero también algo que se aprende. Quien ha despertado espiritualmente, tenemos que aprender a caminar de puntitas. ¿A qué me refiero? No hagamos tanto ruido, no los vayamos a despertar. Porque si llegasen a despertar, no les va a agradar lo que están viendo. Y no toda la gente está preparada para despertar. La verdad es que no toda la gente, no todos estamos listos para despertar. No. Cada quien tiene su momento, cada quien en su tiempo, cada quien lo va a alcanzar de acuerdo al umbral de dolor con el que se encuentra. Entonces, el despertar espiritual es... Un trabajo de adentro hacia afuera. O sea, el dolor y el sufrimiento es la señal. De adentro hacia afuera. Y el despertar de conciencia viene de afuera hacia adentro. A través de eh, actividades, por ejemplo, un tamascal, a través de, de usar plantas de poder pero como lo hemos platicado una experiencia espiritual no te garantiza un despertar espiritual no te lo garantiza una cosa es una experiencia espiritual y otra cosa es un despertar espiritual y una experiencia espiritual uh -huh, la puedes alcanzar a través de, de un despertar un, una experiencia de conciencia uh -huh. entonces Exacto, la montaña. Eso es un despertar de conciencia. Despertar de conciencia es que venga de afuera hacia adentro. Un despertar espiritual es echarme un clavado a mi interior y provocar desde dentro algo hacia afuera. Ese es el objetivo del ser humano. Despertar nuestro fuego interior. Despertar nuestra vela interior entender que lo más importante es el ser, no en el tener. Nada te vas a llevar, ni lo que traes puesto, ni tu auto, ni tu ni tu casa, ni tus cuentas bancarias, ni siquiera al hombre al quien tanto amas o la mujer que tanto amas te la vas a llevar. No, no te la vas a llevar, se va a quedar aquí. Lo único que te vas a llevar es toda la conciencia que habrás adquirido a través de experimentar aquí en la Tierra los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Y pues bienvenidos a todos los que los que están dispuestos a vivir en el mundo invisible en el mundo espiritual. Yo también, hermano, te quiero mucho. En el mundo espiritual. Eh, porque es muy fácil vivir en el mundo material, pero no puede durarte mucho la felicidad. ¿Y a dónde trascenderemos? Pues cuando dejemos nuestro cuerpo, la materia, y trascenderemos a otra dimensión. Hay autores, por ejemplo, Ramta le llama el plano sublime, otros le llaman la séptima dimensión, el Olimpo, decían los, los griegos, no sé. Pero, ¿para qué quieres saber dónde vas? Mejor. Dice, ¿cómo vivo en un mundo espiritual? Primero aprende a vivir en el material, y después preguntas cómo va a salir en el mundo espiritual. <laughs> Nada más no confundan. Exactamente, Oscar, es como salir de la Matrix. Ya lo decía el doctor este, Greenberg, eh, salir de la latiz. La latiz o matrix, como le quieran llamar. Don Juan decía que era el infinito. Exacto. Hay muchas formas de llamarlo. No, Rocío. Acuérdate que lo que nos va a sanar va a ser lo que miremos adentro de nosotros. No, ahorita nada. Ahorita lo que tengo que hacer y estoy haciendo es salir. Tengo dos. Eh, conferencias que dar, lo vuelvo a repetir: próximo fin de semana en, déjeme lo repito, en el condado de Orange County, en la ciudad es Huntington Beach, California. Vamos a estar por ahí, Alejandro. Ahorita lo que acá dice Alejandro, dice de puntitas para que el gobierno no desaparezca o mate. No, Alejandro, a ver, la política, la ciencia, la economía y la religión estaban antes por encima de nosotros. Ahora nosotros estamos por encima de ellos. Claro, para esto tienes que tener un nivel de conciencia elevado. Voy a usar los paradigmas, ya no voy a permitir que los paradigmas me usen a mí. Entonces, no. ¿Cuánta gente se ha quejado? No, que el X partido, no. ¿Y cambian de partido? No, es que el presidente. Y luego otro, es que el presidente. Y, y la gente se la ha pasado culpando a los presidentes. A los más jodidos. ¿Los vas a escuchar? Que tiene la culpa el gobierno o el presidente. No. El que es perico donde quiera es verde. A pesar de los presidentes. No culpen a nada. Porque entonces, a ver, van a culpar a los presidentes. Y después qué? Y lo mismo vamos a culpar al papa porque nunca nos dio espiritualidad. Y vamos a culpar a la economía porque porque no tengo la economía. Y también qué? A la ciencia. Estamos dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Dejemos de culpar. Porque nos han cambiado tres presidentes de tres diferentes partidos y seguimos culpándolos. Seguimos culpándolos. Entonces, dejemos de buscar afuera la solución. Está dentro de ti, no afuera. ¿Vale? Y pues repito, este fin de semana vamos a estar en California, en, lo vuelvo a repetir, lo voy a subir al Facebook. En, en el condado de Orange vamos a estar ahí, dando dos conferencias. Así es, Rocío. Eh, en la ciudad de Huntington Beach, California, vamos a estar por ahí. Entonces, pues para las personas que están allá, en, en, en lo que es California, ahí vamos, Alejandra, ahí vamos. Pero no son cabañas, nada más es una cabaña la que estoy haciendo, que es la mía. Y va a ser un lugar donde vamos a hacer rituales. Pues, nada más es una cabaña. Sí, no, pues si no es hotel. No, va a ser un lugar donde te vas a salir de tu zona de confort. Para quien así lo quiera. Donde te vas a salir de la rutina. Pero sí, no, no, no es una bueno, dice Karina, aquí le estaremos esperando al Sergio el bailador. Sale pues, Karina, ahí vamos a estar. No chingues, Alejandro. Para alabanzas, ahí está la bané, O ahí están los grupos de cuarto y quinto paso. No. Sí, les voy a invitar cuando esté. Bueno, pues vámonos, cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien. Eh, Hagan lo que quieran, pero no se arrepientan, porque si se arrepienten lo van a volver a repetir. Y si no lo vas a hacer, sé feliz. Pero que todo lo que hagas te dirija hacia tu objetivo y hacia tu meta. ¿Vale? Bueno, un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos allá, próximo fin de semana, en el condado de Orange. California, ahí en la ciudad de Huntington Beach. Hasta pronto. Un abrazo. Bye. Abrazo a Dios, mi querido Oscar Correa. Gustavo Castillo, Jocelyn, mi querida Joss. Un abrazo. Verónica, mi querida Vero. Saludos. Hasta allá. Hasta Luisiana. Sarita Sánchez. Un abrazo. A todos. Hermanos, hijo, hija, nos vemos. Hasta pronto.